Julián Gil indicó que su expareja, Mayuri de Sosa, está haciendo todo lo posible para confundir a su hijo, Matías, y hacer que se olvide de él como su papá. Lo anterior después de que hace días la actriz compartiera un polémico video en el que ella aseguraba que el nene trataba de decir entre balbuceos la palabra zapato, aunque Julián afirmó que era claro que el niño decía papá, papá, en un llamado natural a su progenitor. Además, Julián Gil presume que su hijo ya dice papá. Siento que siguen manipulando de alguna manera la psique del niño con este tipo de cosas. Está obviamente demostrado que el niño decía papá, y le querían hacer entender otra cosa. O sea, aparentemente, el papá no existe. No creo que esté bien. Yo ese día tenía mucha impotencia y, bueno, lo expresé en mis redes sociales como todo lo he hecho. Cuando veo que hay algo que se sale de control, yo lo pongo en las redes sociales. Lo han visto, ¿qué es lo que va a quedar como evidencia cuando, en su momento, María se pueda dar cuenta de lo que está pasando? Porque, cuando vaya creciendo, le van a hacer un cuento que ellas quieren que él escuche, pero ahí están las redes. Las redes no las van a borrar y yo tengo todo, señaló el actor ante los micrófonos del programa Suelta la Sopa. En cuanto a su pleito legal, Julián comentó que va avanzando poco a poco, aunque ha sido un proceso muy largo de más de un año. Además, Julián Gil disfruta de la Riviera Maya junto a sus hijos mayores. Yo estoy muy contento con la justicia mexicana. Obviamente los procesos han sido lentos, han sido, de alguna manera, muy tardados, pero sí deben más que nada a las apelaciones que han existido. El día 27 de octubre ya un juez, el mismo juez que está llevando el caso, había dictado una sentencia, donde se me está dando la oportunidad de ver al niño fuera del centro de convivencia, y ellos apelaron. Y eso es lo que ha hecho que se ha tardado, explicó. Más noticias en MSN. Lanzan el segundo tráiler de Bohemian Rhapsody, un video de cartelera. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin. Televisión. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zara de W.com. Yuau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http://bit.ly/2nt2wz5imagen-televisión. Un cancelar 00238. Configuración desactivado. HDHQS de lo lanzan el segundo tráiler de Bohemian Rhapsody. Lanzan el segundo tráiler de Bohemian Rhapsody. Cartelera. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com. 446. Yuau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión. 1:41. Balacera interrumpe transmisión de Sheila el Universal. 0:49. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País. 1:31. Time Sub. Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Euronews. 0:56. Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram. El País. 0:46. Del Valle angoleño que está conquistando el mundo. BBC Mundo. 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal. 1:1. Primeras veces complicadas. Abuelito sobre Verboar. Bus Videos. 0:37. En la playa también se hacen obras de arte. Bus Videos. 1:05. ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bangs o Wubis. 0:57. Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Bus Videos. 0:43. Star Wars suma casi 100 M de taquilla navideña. AFP. 0:51. Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bangs o Wubis. 0:50. Una pareja de buceadores se casa bajo el agua. Cameraone.